ciudadanía fortalecido, eso sí, con la actitud, el espíritu y la voluntad política de seguir defendiendo, garantizando y empujando nuestros derechos hasta donde nos sea posible, de seguirle reclamando al Estado de Nicaragua, como lo hemos hecho no solo del 18 de abril para acá, sino desde antes, nuestras garantías ciudadanas, el respeto a nuestra vida y que se castigue a violadores y a femicidas. Y vamos a seguir insistiendo en el acceso a la tierra, en el respeto a la autonomía de la costa caribe. Nosotras vamos a seguir insistiendo en esta demanda de mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas, jóvenes, adolescentes, autonomía universitaria que también tiene que ver con el derecho de las jóvenes a la educación, con el ingreso de las exiliadas que en su mayoría son jóvenes y que están la mayoría en Costa Rica y muchas en Europa y que no están porque les guste, están porque fueron obligadas a retirarse para no ser asesinadas, para no ser secuestradas o para que su familia tenga garantías de vida. En total, ¿en cuánto cierran mujeres asesinadas y criminalizadas? A mí lo que más me preocupa no es el total, me preocupa el cambio de cultura, porque así sean más de 60 mujeres las asesinadas o sean 600 en una década, lo que preocupa es qué hace el Estado, qué hace la sociedad, efectivamente por cambiar esta cultura por un lado, pero por otro lado por castigar a violadores, femicidas, abusadores, etcétera. Eso es lo más preocupante. ¿Cómo se logra la independencia de los poderes del Estado? ¿Cómo se deja de priorizar el secuestro y la intimidación para responder por la vida de las mujeres?